Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, en un nuevo programa de TV Así Tu Voz, Así al Día, de cada sábado. Ya comenzamos con la pandemia, este programa, y ya tenemos más de un año ofreciendo actualización, como en el día de hoy, y sobre todo con temas preocupantes en ese momento, como fue el COVID, la epidemia, las muertes, la crisis que existía en el mundo, sobre todo en el área de Nueva York, New Jersey, donde producimos este programa. Bienvenido a todos ustedes por su participación en el día de hoy. En breve, nuestro invitado será presentado por la doctora Raiza Portorreal con un tema generalidades sobre la vacuna, una revisión sobre las vacunas en el mundo y un énfasis a la vacuna actual del COVID-19. Bienvenido al team nuestro, la directiva, parte de la directiva, sus fundadores, para que lo conozcan. Quizás es la primera vez que ustedes ven en su foto, sobre todo el doctor Eliezer Guzmán, que fundó esta institución hace 32 años. También estuvo ahí el doctor Bautista, el doctor Williams, y quien les habla también colaboró ya cuando ya comenzaba la institución. Lo demás, ya ustedes conocen a Raiza, la doctora Carmen Rodríguez, que es miembro importante de esta institución, la doctora Leonor Tavares y Cristian, que nos representa también en la República Dominicana. Quiero hacer un paréntesis especial a todos ustedes, sobre todo los que están por el área de New York, New Jersey. Estamos invitados al Festival de la Plaza de las Américas este domingo, el próximo domingo 8 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, a ofrecer un operativo de salud. En Santo Domingo le llaman operativo de salud, aquí le llamamos Health Fair o Feira de Salud. Nuestras ferias ya tienen más de 29 años ofreciéndose, donde ofrecemos exámenes de glucosa, colesterol, consejería de un nutricional, consejería psicológica, clínica de la espalda, exámenes dentales, sobre todo profilaxis dentales e informaciones sobre los seguros y en este caso también la administración de la vacuna, que es lo que estamos tratando de ofrecer, campaña para incentivar a los asistentes a este gran evento que se va a celebrar en la Plaza de las Américas, que está ubicado en la 175 Street, esquina Broadway, es en el Alto Manhattan. Ya van a recibir informaciones, van a recibir llamada de Elba Rosa para registrarlo. Por favor, se pueden registrar si tienen algún compromiso el domingo. Regístrese por hora de 10 a 12 o de 12 a 2 y ofrezca algún tipo de servicio voluntario para nuestra comunidad que también tanto lo necesita. Gracias a la doctora Carmen Teresa Rodríguez por el apoyo en este programa y a la doctora Raiza también que nos ayuda en esta conducción. Nuestro invitado no ha reportado ningún conflicto de intereses e invitado por nuestra asociación, sobre todo la doctora Carmen Rodríguez, que lo ha invitado, no representa ninguna casa farmacéutica, ningún laboratorio, es una conferencia de actualización y de educación. Somos auspiciadores de la campaña nacional de prevención de los ACV, los accidentes cerebrovasculares en la República Dominicana. Desde el año 2018 ya estamos cumpliendo 3 años y le cuento que recién la agencia japonesa JICA está autorizando unos fondos para hacer un plan piloto de estudio en 5 hospitales del área norte en Santiago, la República Dominicana, con su sede central, el Hospital Cabral y Báez, el Hospital Juan 23, el Hospital de Navarrete, el Hospital que está ubicado en el Ensanche Libertad de Santiago, que lleva el nombre del eminente médico investigador que murió ya hace varios años, el doctor Jiménez, el doctor Jiménez. Se van a ofrecer un plan piloto donde usando una aplicación y con el apoyo del 911 y los médicos especialistas, neurólogos e internistas de esos hospitales van a acortar el tiempo de llegada de los pacientes que se sospeche que tienen ACV. Es un apoyo que hace esta institución, fue una agencia y los contactos que iban a ser ofrecidos a otros países y se eligió la ciudad de Santiago para hacer este programa. Estamos muy esperanzados de que este programa se pueda extender al sur y al este de la República Dominicana. Así que estén pendientes para seguir apoyando esta gran campaña donde sabemos y ustedes saben que los accidentes cerebrovasculares es la segunda causa de muerte en la República Dominicana. Y la otra buena noticia que todos sabemos es que más del 80%
de esos accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir con la educación y cambio de estilo de vida. Por eso estamos muy entusiasmados en que esto siga caminando. TVAC es tu voz, lo que pretende es traer informaciones actualizadas en el área de la salud y en todas sus especialidades, pero sobre todo traemos las informaciones que ofrece la asociación, la misión que siempre hemos hecho de ayudar a los inmigrantes a insertarse al sistema de salud, realizando certificaciones, ayudándole a conseguir empleo y también refiriéndolo para algunos programas. Y la visión es convertirnos en este programa, en el máximo programa que pueda ofrecer esa misión y esas metas. Estamos autorizados por esta agencia ANCA para ofrecer créditos, certificaciones cortas que le permite al médico, a las enfermeras, a los dentistas y a los laboratoristas a conseguir estas certificaciones cortas y de por sí trabajo. Es la tercera agencia que hemos llegado a un acuerdo con ellos. Con ellos ya tenemos varios años, pero antes existían otros acuerdos con otras agencias. Si usted es médico o tiene algún familiar, enfermera que va a emigrarse a Estados Unidos y no sabe qué hacer, no sabe dónde va a trabajar y cómo se va a conducir o qué documento presentar en una oficina médica, pues esta es la forma de comenzar. Por aquí le ofrecemos esa oportunidad a un bajo costo que combinado con la agencia se cobra para esto y de por sí van a obtener un trabajo rápido, electrocardiograma, flebotomía, también asistente dental. Usted puede hacerse miembro de viviendo en Santiago, viviendo en el Ecuador, en Colombia, antes de emigrar hacia Estados Unidos en nuestra asociación, con una copia de su título, llenando una aplicación, una foto digital y el pago único por el año de $100. Y cada año se cobra $100. La mayoría, pues, pagan el primer año y el segundo, pues, cuando se acomodan, se olvidan, pero es parte de lo que siempre pasa por aquí, en esta área donde no somos colegio. Quiero recordarles a todos ustedes que esta conferencia en el día de hoy y todas las conferencias están grabadas en YouTube, en nuestro canal. Los invitamos a que participen, a que si les gusta esta conferencia del día de hoy, ofrézcanle un like, háganse miembro, suscríbanse al canal. A nuestro invitado también, el doctor Corona, puede hacerlo también. Quiero hacer un ya para pasar a la doctora Raiza Puerto Real, hacer un breve reconocimiento póstumo a alguien que nos alegró la vida por más de 60 años, no solamente en la República Dominicana, sino también en New Jersey. A él le debemos mucho en su animación, en su arte. Ese no fue Johnny Ventura. Y lo triste del caso que fue de repente nos dejó un gran vacío y ha sido un acontecimiento muy grande en la República Dominicana. Yo creo que su familia, la comunidad artística, se siente muy contento del pueblo dominicano porque ha recibido un reconocimiento de lo más grande que se ha hecho a un artista o a un dominicano que haya fallecido. Lo recibió él 3 días de reconocimiento y en el día de hoy recibió Cristiana Sepultura. Él hizo, grabó merengue, salsa y muchas composiciones de tema social. Una de ellas fue esta que se hizo famosa en toda la República Dominicana. Avísenle a la comadre que murió mamá Tingo, y que el pueblo está diciendo que viva mamá Tingo. Han matado a mamá Tingo defendiendo su propiedad. Han matado a mamá Tingo defendiendo su propiedad. Gracias. Doctora Raiza, adelante.
Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles de nuevo a todos los miembros de la APSI, al doctor Arimedis Restituyo, a la doctora Carmen Rodríguez y todo el equipo. Vamos a presentar hoy a nuestro invitado, el doctor Radamés Corona Abreu, a quien tengo el honor, ¿verdad?, de Doctora presentar. No Raiza, voy a abrir la... ¿me ¿Sí? puedes ¿Me oír? escucha, doctor? Sí, yo le escucho, doctor. ¿Usted me escucha? Yo le escucho perfectamente, doctor.